¿Estás bien? ¿Has malherido? Estaré bien. Sigo vivo, pero no creo que me pueda levantar. ¿Les has impedido que usaran el montacargas? Sí. Mandé el montacargas al sótano. Necesitaré la contraseña. Y lo inutilicé. Bien. Me cargué a bastantes antes de que decidieran dejarme aquí en paz. Llevo tiempo sin ver a nadie. Creo. Me cuesta conservar la noción del tiempo. ¿Seguro que no puedes levantarte? ¿Tienes un minuto? Vendría bien tu ayuda. No te preocupes por mí. Sí, Jack. Estoy bastante seguro. Bueno, no te preocupes. Tu colega aquí presente y yo tendremos que ocuparnos de la situación. Sin duda han llegado al sótano, aunque no entiendo cómo sabían por dónde pasar. Ya da igual, supongo. Tendremos que ir por la parte abandonada del edificio. Parece que el campo de Abramelin aún funciona, aunque ya han abierto varias de las puertas de seguridad del sótano. Habrá que darse prisa si queremos detenerlos. Parecen empeñados en llegar hasta Lorenzo. Acciones y todo irá bien. Ten cuidado, Jack. Tú también. Thank you.
Bien. Eso se te da muy bien. Creo que la próxima vez que vengas a mi casa no te perderé de vista. El viejo montacargas aún funciona. Bajando. Mata todo el que veas. No dudes. No podemos permitir que liberen al rey. Necesito la llave. Solo con contraseña. Están intentando desactivar el campo de Abramelin. Es lo único que impide que Lorenzo huya. Tenemos que entrar ahí y detenerlos. Hola, Jack. Hace mucho que no tenía el placer de recibir una visita personal. Padre, detendré esto. Mis poderes han aumentado, Jack. El artefacto todavía tiene mucho que enseñarme. Cuando sea libre, será un placer educarte. Sabes que no puedo soltarte hasta que consiga quitar el artefacto. Déjame ver. ¿Qué cojones? Han cerrado todas las puertas de seguridad. Tendré que abrirlas una por una desde aquí mientras avanzas por el pasillo. ¡Date prisa! Eso es. Tenéis que desactivar el campo de contención para poder abrir la puerta. ¡Mierda! ¡Estamos en la puerta de seguridad! ¡De prisa! ¡Abriré la puerta principal! ¡De prisa! ¡El campo de seguridad ha caído! Queda clase. Por fin seré libre. ¡Muere! ¡Tengo niños que criar! Es él. Lo sabes de sobra. Míralo. ¡Idiota! ¡No! ¡Ah! ¡Por fin! Padre, no lo hagas. Demasiado tarde ya. Espérame ahí para que podamos mantener esa charla que teníamos.
hablar con su padre. Vamos a tener que matarlo. Supón que te ayudo a matar a Jack y al resto de tu familia. ¿Qué ganaría yo? Lo que Jack me ha quitado, te lo concederé a ti. El don de la inmortalidad. Pero antes tengo que ocuparme de un asunto no resuelto. Con tu ayuda, espero. Reúnete conmigo en la Casa Cabot. Seguro que es donde se congregarán las ratas. Es demasiado difícil. Es nuestro. ¿Has perdido la cabeza? ¿Por qué has liberado a Lorenzo? ¿Qué?
Soldado, cometí un error. Te das cuenta un poco tarde. Seguro que Lorenzo viene hacia aquí para matarnos. Nos vendría bien su ayuda, Jack. La soltaste en mitad del follón con Lorenzo sin que tuviera demasiadas referencias. Convénceme de que debo fiarme de ti. ¿Quieres que te ayude? El problema es que no sé en qué bando estás. Por lo que hiciste en Parsons, supongo que en el de Lorenzo. No le des más vueltas. Me voy a largar. No corras. Aún no hemos acabado. ¡Dios mío! Ah, estáis todos aquí. Bien. ¿Cómo has logrado entrar? ¿Por qué te sorprende? Estas cosas son es más viejas que tú, al fin y al cabo. Me gusta cómo te ha quedado. Lorenzo, menos mal que has logrado escapar. Jack no me hacía caso. ¡Cállate! Es que yo jamás... Me habéis traicionado todos. Me habéis tenido encerrado y os habéis alimentado como vampiros para prolongar vuestras inútiles vidas. Pero se acabó. Ha llegado vuestra hora. Ahí hay algo. No hago nada desinteresadamente. No te preocupes. Verás que siempre cumplo mis promesas. Toma tu recompensa. Te surtiré de por vida mientras lo necesites. Pero recuerda que el regalo es para ti. Te daré otro frasco cuando lo necesites. Pero solo para que lo uses tú. No lo vendas ni lo tires. Después de los negocios, el placer. Sírvete un trago si te apetece. Pese a todo, parece que a Jack le iba muy bien. En cuanto a mí, veo que tengo mucho que aprender. Las cosas han cambiado durante mi encierro. Parece que este nuevo mundo ofrece posibilidades infinitas a gente con nuestros talentos e inclinaciones. ¿De qué me estás hablando? El mundo está destrozado. Tienes un punto de vista completamente erróneo. Los lujos del antiguo mundo se pagaban por medio de una infinidad de normas y restricciones. No había lugar para las mentes creativas. Ahora no hay nada que se interponga en mi camino, ni en el tuyo. Ah, me alegro de volver a verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Me llama la atención ese artefacto. Jack perdió mucho a través de él, aunque no sé si viven. Sí sé que ha ampliado mis horizontes mucho más allá de la perspectiva de los hombres corrientes. ¿Me pasa alguna cosa más? Necesito más suero. Cuando se te acabe, ¿necesitas alguna otra cosa? Necesito más suero. Cuando se te acabe el... Claro. ¿Ya está? Da igual.
Creo que compres algo. Hasta las chicas con él. Echaré un vistazo. Si te aburres, compra unas cuantas. Útil a alguien. Disfruta de tu visita. ¿Qué es tan importante? ¿Todavía buscas trabajo, MacReady? Depende. ¿Tienes 250 chapas preparadas para mí? Todo es negociable. ¿Aceptarías 200? No me lo pones fácil, pero te acabas de ganar un pistolero. Muy bien, pues salgamos de aquí. Hola. ¿Qué ocurre? Piper, ¿vienes conmigo?